Bueno, imos instalar un paquete que non está nos repositorios actuales do sistema operativo. Para ello vamos a comprobarlo. Imos a sistema administración xestor de paquete Synaptic e o paquete o programa que buscamos é un que pode facer copias de seguridade do noso sistema ou incluso unha imaxe que gravada nun CD ou nun DVD se sea un sistema operativo libre. Con todos os programas que temos nos instalados. Ese paquete RemasterSys, como veis, eu non teño, non está na nosa base de datos. Entón, irei a internet, a súa páxina web, a ver se ali atopo información de onde podo descargalo. Escribo RemasterSys, premo aquí, e viso que me leva a páxina de RemasterSys y aquí hay marcada, bueno, hay un link a versión de Ubuntu. Se va a parte de abajo de la página. Aquí me di donde puedo obtener RemasterSys y aquí me di para distintas versiones de Ubuntu, GUTSI, Erlir, etcétera, etcétera. Cale o repositorio que teño que lucir, o ben este, o ben este, o ben algún dos anteriores. Como se cale a miña versión de Ubuntu? Bueno, pois vou a sistema, sobre Ubuntu, e aquí me dice que vostede está utilizando Ubuntu 10.04 Lucid Lynx. Entonces pecho esto y veo que aquí hay una versión para Lucid o Lucid Lynx. Esta dirección de repositorio voy a copiar esta línea, copiar, que empieza por dev. Y ahora volto o gestor de paquetes Synaptic y me voy o apartado configuración repositorios. Y aquí hay una pestaña que otro software donde puedo decirse otros repositorios de otras casas o de otros proveedores que no se sean canonical. Premo engadir y aquí pego o que copié anteriormente. Premo engadir fonte. Se aparece aquí la fonte. Getconnection.org, remastersis, etcétera, etcétera. E douche a pechar. Aquí me di que a información de repositorios cambió. Entonces tengo que recargar. Y ahora que está haciendo es conectándose a base de datos dos distintos repositorios y actualizando cuáles son los programas o paquetes que tiene cada base de datos y que puede, por lo tanto, instalar. Buscamos RemasterSys y aquí atopo o marco para instalar. Me di que bueno, está de piques de instalar de otro software que no puede ser autentificado, no lo conoce, pero bueno, da igual, yo sé que es una fuente fiable. Y premo en marcar y premo en aplicar. Me di aquí los paquetes que van a ser instalados y dos cales no son autentificados, no conoce procedencia que se sea segura. Lo único que tengo que hacer es darse a aplicar. Y nada, ya está instalado. Pecho gestor de paquetes Synaptic y veo que aquí en sistema administración debería aparecer un acceso directo al programa, pero si no aparece no hay problema porque puedo ejecutarlo desde un terminal y sería RemasterSys -GUI. Y aquí tengo el programa que necesito.